Wait for me, I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those nights beneath the window frame. Don't know why we keep going around in the same place. Can't find, live my life on the ground or in outer space. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Carlos González. ¿Qué tal? Hola, buenas. Mi nombre Hola, es Juan Carlos González. Juan Carlos González. Juan Carlos González. Dime, y quería, Juan Carlos bueno, González. Darte información importante relacionada con el tema de las subvenciones actuales. Vaya tela, tiene ¿eh? Paneles. Está muy bien hecho. Dígame, ¿eh? ¿Tiene ya paneles solares en casa? ¿Qué tal estás, robot? ¿Eres un bot? Puede ser, porque solares. Hablo con gente varios. Sí, ¿qué Vuelvo tal? A preguntar. ¿Tiene actualmente paneles? ¿Eres un bot? Vale, perfecto. Pues quería darle la oportunidad de una auditoría gratuita pero con un especialista este bot para que le explique absolutamente faltan todo el tema de las subvenciones. La conversación, ¿sabes? Faltan algoritmos ahí para llevar bien la conversación. No soy sí aún, ¿eh? La IA os queda un poco lejos. Me tomará literalmente 2 minutos y realmente no le molestaré más. Su factura sí. De la luz es mayor a 3. La verdad es que es un bot muy malo. Lo tenéis que mejorar un poquito, ¿eh? Porque no responde bien a lo que es la conversación. Lo ocuparé solo 2 minutos y no le molestaré el más. Bot, repito el la bot, pregunta. Su escucha, factura... el bot no lo llevas muy bien, ¿eh? Mira a ver que te lo revisen. Es con algoritmos. Esto se hace bien ahora. Son unos chips como Nvidia, le estaba explicando, puede ser. Porque 3600 unas cuantas horas al día... o 4600, depende porque el tema es complicado telefónicamente. Y con una vale, voz perfecto. Clonada... Entonces vamos a intentar... Una voz clonada... Seguro que ha notado que los precios el algoritmo de la electricidad hay que adaptarlo en mejor. Años, lo cual no es nada beneficioso si para no nosotros, lo, ¿verdad? No lo adaptéis mejor es complicado, ¿sabes? Porque... Oye, ¿quién tiene la autorización de mis datos? Desgraciadamente no dispongo de esta información. Seguramente no recuerda cuánto pagaba. Pues es importante, ¿sabes? Porque estás transgrediendo la ley, aunque seas un bot, el que te programa a ti y te ha hecho la voz clonada y luego se trata de una posibilidad real de ahorrar la sometido mediante a los algoritmos. Incluso habrá nuevos aumentos que afectarán a la seguridad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por eso una auditoría con un experto en energías renovables es una buena solución que le ayudará a reducir. Mira, la pregunta es, ¿quién es el administrador de mis datos? Lamentablemente no tengo esta información. Estoy viendo en el sistema... ¿Quién eres que la tú y a quién, de quién dependes? Me llamo Juan Carlos González. La primera fecha ¿De disponible qué empresa eres? En este momento estamos colaborando con numerosas empresas y queremos encontrar la mejor opción para usted. Muy Por bien, eso mismo pues, en este momento... Te voy a enseñar yo a presentarte. Sí, tu nombre, Juan Carlos González, tu segundo apellido... ¿A quién representas? Y luego, en el sistema que la primera luego, disponible que tenemos comienzas, es el 25 de comienzas a exponer lo que te han programado. No, no lo hagas mal, hazlo bien. Esto, esta grabación se la pones... A las 10, le viene bien, ¿verdad? Sí, sí, a las 10, tu puta madre. ¿Entiendes? Esto que lo escuche el que te ha programado, que lo hace muy mal. Hay mucha gente en el paro. Ingenieros informáticos. Puede realizar la Hay ingenieros informáticos que te pueden programar mejor. González. ¿González qué? ¿Cuál es tu segundo apellido? Se trata de una posibilidad real de ahorrar la factura. ¿Cuál es tu segundo apellido? Me llamo Juan Carlos González. A las 10, le viene ¿Tu bien. Tu segundo ¿verdad? Apellido, no, a las 10 no. No estoy nunca a las 10, ¿no lo entiendes? Bot, barato. Pues ya, porque programado. Hablo con varios. Tu segundo apellido, ¿cuál es tu segundo apellido? Venga, algoritmo funcionando, venga. Como le estaba explicando, puede ser, porque no, que no me expliques, horas... que ya tengo bastante, hombre. Que te desprogramen, pues que no vale, que no sirves para nada, que no me llames a las 10. A las 10 llama a tu madre. Tu madre no, al programador, al que te pone ahí, que no sabe bien hacer el algoritmo vale, concreto. De acuerdo. Entonces le propongo a las 11:30. La programación no, a las 11:30 va tu puta madre, ¿eh? A dormir. ¿Entiendes? Programador, Hola, escucha, que este bot ya sé que no me escucha y no tiene conciencia. Programador, escucha, mejora el tema, porque si no vais a fracasar. ¿Eh? Vale, ahora, entiendo. Ahora Entonces vamos a, hagamos ahora de vamos esta a forma. Investigar, vamos a investigar el número de teléfono del que llamas, que será una centralita multinúmero, pero no te preocupes, que llegaremos al sitio para desactivarte, porque es, Hola, ¿me oye? Es mejor que te desactives, ¿sabes? Sí, que te voy a poner en un vídeo dedicado y así sabrán a lo que hay que tenerse. Está muy bien. Entiendo sus preocupaciones. Te voy a pero dar, quiero destacar... te voy a dar un poquito de vidilla
¿sabes? Para que me vayas contando y que yo lo voy a exponer esto. Lo voy a exponer. Entiendo, es muy me queda claro. Hasta luego.